Familia, tenemos de regreso el evento de Quintón, así que hoy les voy a mencionar aún más decks de los que vimos la última vez para poder farmear a este personaje. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Primero que nada, vamos a ver las recompensas. Bueno, primero que nada, para los que no tienen el personaje, el día de hoy por la noche ya la van a poder obtener. Nada más necesitan 1.500.000 en todo el evento, no es en un solo duelo. Ya con eso lo van a poder desbloquear. Entonces, con estos decks que les voy a mostrar el día de hoy, lo van a poder hacer rápido. Y también nos trae dos nuevas cartas Cosmos. Clavad, ya las vimos y no son tan wow. No creo que se vayan a usar. Y si se usan, sería a una copia. Entonces, por eso no lo farmeas, es más por las gemillas. Vale, y recordándoles también qué es lo que hace más daño en este evento. Primero que nada, todos los exits hacen el triple de daño, pero los monstruos exit números, los monstruos exit ojos galácticos y cualquier monstruo insignia de personaje de Sectal harán 5 veces más de daño. ¿Cuáles son los monstruos insignias? Eso quiere decir cualquier monstruo que tenga animación. Kevin Rivas, gracias por suscribirte, bienvenido a la Xenofam. Y una vez aprovecho a decir, suscríbanse al canal. Alrededor de un 30% no está suscrito, así que apoyarían muchísimo con ello. Vale, y aparte también les recuerdo que cada 5 duelos te pone una habilidad EX que puedes usar, el instinto de supervivencia duelista, y este te sugieren usar a Kaito. Y sí, la verdad es que es uno de los más sencillos para tener un montón de materiales exits, ya que la habilidad solamente depende de eso, puramente materiales exits. Y lo que hace es, bueno, aparte de multiplicar por 3, también si retiramos los materiales que había mencionado, dependiendo de cuántos retiremos, podemos activar uno de estos efectos. Y el mejor es el de 6 o más. El ataque de los monstruos que controlas pasará a ser su ataque multiplicado por el número de materiales exits retirados de ellos. Entonces, cualquier deck que pueda tener más materiales en el campo, que pueda hacer por lo menos 3 exits rápidamente, pues vas a poder usar esto fácilmente. Vale, nos vamos primero a los dos nuevos decks que les voy a mostrar el día de hoy. No son tan free to play, digo, si quieren más free to play, yo creo que los dos decks que había mostrado la otra vez son un poquito más. Especialmente este, porque este es de estructuras. Básicamente, si compras la estructura de Brave Hope 3 veces, ya vas a poder tener 3 copias de este, que es lo mucho mejor. Y también, esta es otra estructura, la Gaga Exit, la cual... literalmente nada más este güey es el único chido. Por eso es que lo estoy poniendo a uno para hacerlo lo más free to play posible. Pero sí, si compras la otra, la de Brave Hope, te van a venir las 3 copias de este. También puedes poner las 3 copias de este. Y también te viene a este güey. Entonces es el que más conviene. Además que también puedes rellenar con este güey que también viene en la misma estructura. Y que nos permite invocar a otro Dododo. Entonces podríamos invocar a este güey. O también a este güey que lo ponemos de relleno. Y lo bueno de este deck es que con la habilidad podemos cambiar una carta por otra. Robo, también nos robó un montón de cartas. Vamos a hacer muy buenas jugadas. Y pues el objetivo es hacer tus exits, los que puedas hacer más rápidamente. También si quieres rellenar, puedes poner la garra de Hermos para que puedan atacar 2 veces. Por ejemplo, equipárselo a este güey y así puede hacer daño de penetración, se aumente por sí solo y bla bla bla. También poder del guardián para poder aumentar un poco más. Esta carta para revivir puede ser cambiada por lo que tú quieras. Y también en caso de que tengan las cartas de onomatopar, que son las cartas de búsqueda, pueden meterla. Entonces sí, hay varias cartitas de los Gagas, Dododos y todo eso que pueden rellenar este deck. Y nos vamos a otro deck que la última vez me estuvieron sugiriendo muchísimo. Es el deck de los trenes, el deck de Anakabun. Aquí lo malo es que pues sí o sí tienes que abrir la cajita donde viene esto, que es Maximum Gustav. Y ya con eso vas a sacar pues de preferencia las 3 copias de cada una de estas cartas, de las SRs y de las URs, además de algunas copias de tu UR Exit, que este va a ser por 5 de daño, ¿eh? Vale, también ya hoy en día existe la carta de campo, pero esta viene en otra caja, entonces sé que esto hace muy muy caro el deck. Pero bueno, podemos rellenar con cartas más free to play, como por ejemplo el Renace al Monstruo o el Horario, que también revive un monstruo de nivel 10. Pues podríamos revivir las pocas copias que tengas de esto, o las pocas copias que tengas de esto, o en todo caso a este güey. Este sí es free to play, y lo bueno de este es que lo podemos invocar sin sacrificar con la habilidad de Tren Imparable. Entonces no hay tanto problema, igual podemos rellenar con cartas que nos gusten aún más el ataque. Esta parte nos hace daño de penetración, entonces muy buena. Mal es que sí es muy costosa para poder activar, por eso nada más están viendo una. Y bueno, los diferentes monstruos, aquí nada más están de relleno estos, por si quieres hacer un monstruo Exit 4, como por ejemplo con este. Este aumenta 800, entonces ya tendrías un pequeño busteo para estos güeyes.
pero tu objetivo es principalmente hacer Exit 10 y luego puedes evolucionar al Exit 11 con esos. Y este, lo chido es que se aumenta 2000 de ataque al retirar un material y puede atacar a todos los monstruos del oponente dependiendo de sus materiales más uno. Entonces, si tiene dos monstruos, puede atacar a los dos luego con 6000 de ataque. Este desgraciadamente nada más va a ser por 3, pero ya teniendo 6000 de ataque, de todas maneras supera a este que es por 5, ya que son 15000 contra 18000. Entonces sí conviene más este güey. Y lo genial del deck es que también te podría ayudar con la habilidad EX, ya que pues nada más con hacer dos Exits 10, los evolucionas a ambos a Exit 11, no activas ningún efecto y ya tienes 6 materiales. Pero bueno, aquí quería invitar a los expertos en este deck, a los que usan este deck precisamente para este farmeo, que me sugieran otras cartitas, digo, para que la gente que no tenga todo pueda hacerlo un poco más free to play. Así, como dije, yo nomás rellené con cartas que pudieran boostear o cartas que pudieran revivir. Vale, y ahora sí, los dejo con el seno del pasado, que les va a decir los otros dos decks. Y por último, el recordatorio de cómo usar la habilidad EX. Bueno, nos vamos al deck de autoduelo, un deck que ya habíamos usado antes, que es con los héroes, ya que varios de estos te permiten hacer otra invocación de héroe, como por ejemplo el Drill Dark y también el sólido. Yo sé que el sólido es el más cariñoso por aquí, pero estos ya nada más con una sola estructura ya tienes 3 copias y 2 copias de este güey. Y ya podemos rellenar con otros monstruos que se puedan invocar de manera especial, como por ejemplo la mariposa o también los dinaterios. Cualquiera de los dos son buenas opciones. Nada más recuerda que para algunas ocasiones necesitas que sí sean monstruos guerreros. Entonces este no te va a servir más que para un exit. Va. Habilidad, antes de que se me olvide, puede ser la que ustedes deseen. Yo estoy poniendo Batuta del Ángel simplemente porque me da 2 robos más, pero obviamente en automático nunca vas a usar habilidades como estas, entonces prefieres otras habilidades como Aumento de Vida Alfa o lo que sea. Y bueno, continuando con el deck, también tenemos Garra de Hermos para poder cambiar un monstruo guerrero a que sea el cohete, el cañón, y así se lo equipes a uno de tus monstruos Exits. Ya así puede hacer 2 ataques y además daño de penetración. Además también tenemos el poder del guardián, que va muy bien con esto, ya que van a hacer los 2 ataques y va a poder aumentar 1000 cada una de estas. Y también recordándoles que existe el megamorfo, el cual va a duplicar tu ataque. Como estos güeyes tienen un chingo de vida, tu ataque siempre va a estar multiplicado prácticamente hasta que ganes el duelo. Entonces ahí pueden jugar con estas copias de cartas, pueden moverle a como ustedes deseen, dependiendo de qué es lo que tengan. Y bueno, del extra deck, igual, dependiendo de lo que ustedes tengan, monstruos que atacan varias veces son muy buenos. Tengo este, que la verdad es que también es muy bueno, lo único malo es que te pide 3 monstruos. Pero bueno, una vez que atacas a un monstruo, se destruye, puedes desacoplar un material y luego se revive el monstruo en modo ataque y ya con eso aseguras un muy buen daño. Y bueno, también tenemos los números. Pecado Malévolo creo que es de los mejorcitos porque él por sí solo se va aumentando ataque. Y bueno, si quieres usar el efecto de desacoplar, también tenemos de opción la unidad Exit, que es una carta de equipo que te sirve también como material. Entonces, también bustea al monstruo y en caso de necesitarlo, se puede desacoplar. Vale, y todos los demás nada más puse varios monstruos números simplemente para que hagan el por 5 de daño, pero en sí no son tan necesarios y lo dejas en automático. Cada vez siempre la computadora va a sacar el pecado malévolo, ya que es el de los más poderosos. Pero sí, ahí ustedes le van moviendo qué cartas les sirven, qué cartas no les sirven. Y el segundo deck es nuestro viejo amigo, el Galaxy Eyes. Justamente el mismo evento te dice, usa al personaje de Kaito. Y sí, creo que es el mejor para poder tener un chingo de materiales exits en tus monstruos. Vale, entonces vamos a usar la habilidad de Galaxia Exit, la cual te permite tirar varios monstruos al cementerio y luego los puedes estar reviviendo. Hay varias cartas para revivir, las que ustedes tengan por ahí. Y ya con eso, la misma habilidad, ya con solamente este güey puedes empezar a evolucionar y empezar a destronar monstruos. De todas maneras, tu objetivo es hacer a varios de estos monstruos, así que pon de tal manera de que puedas tener más invocaciones, más exits rangos 8. Y bueno, aparte de lo normal de este deck, también tenemos, por ejemplo, al Dragón Nube, que también puede revivir. Pero aparte, desde el cementerio podemos seleccionar un monstruo Exit Ojos Galácticos o Ojos de la Galaxia y acoplarle esta carta. Entonces es otro material extra. Y este muy parecido, desde la mano podemos activar el efecto y acoplarse.
Entonces, muy bueno estos dos para poder tener más materiales sin la necesidad de hacer tantos exits. Ya con eso buscamos tener los 6 materiales y listo. Ya con la habilidad EX, ojo, únicamente con la habilidad EX, es que sirve muy muy bien este deck y vas a poder farmear fácilmente. Con un solo ataque básicamente ya terminaste el duelo. Y bueno, vámonos al duelo de prueba. Recuerden, prueba de duelista te da una habilidad EX extra. Y también recuerden que pueden poner objetos. El robo EX te da 2 robos en cada draw phase, además de poder hacer 2 invocaciones normales. Entonces eso te podría ayudar a hacer todas tus, todos tus duelitos. Va. Vamos, segundo, como siempre. Y ok, este puede revivir. Entonces, primero activamos habilidad. Tiramos al cementerio. Si sí, vamos a tirar uno de estos. Y vamos a tirar uno de estos. Si invocamos un fotónico, podemos usar a un Galaxy común y corriente. Entonces, ahora sí, revivimos. Digo, también puedo usar a este, pero ya tenemos a uno en el cementerio. Ya va a poder hacer su efecto. Ahora sí podemos hacer el exit. Hacemos el primer exit. Hacemos otro exit. Simplemente esto es para escalar. Y hacemos otro exit. Eso simplemente es para tener un montón de materiales. Activamos efecto. Se pone como material. Vale, la habilidad de X, pues ya saben que depende de. Entonces tenemos que tener 6 o más. Ya tenemos 4. Con que hagamos otro exit, ya la hicimos. Vale, de una vez voy a invocar a este. Activamos efecto. Invocamos desde la mano al otro güey. Ahí está, ya luego en otro turno. Digo, si activo el efecto de este, puedo destronar. Vamos a este, picamos a este. Y vamos a destruirlo, no nos vamos a desterrar. As fotónico. Así que vamos a hacerlo de una vez, ¿no? Para hacer un poco más daño. Talla. Bueno, gano. Yep, no ganamos. Nada, hacemos 16.000. Y 15.000. Entonces ya ahora sí, ya cualquiera de los dos puede ganar el duelo. Va, tendré que usar el efecto. Y bueno, igual y si sea mejor este güey. Quitamos el monstruo boca abajo. Aseguramos. Ahora sí usamos Galaxy Cero. Revivimos. Usamos esa para quitarnos al otro güey. Y podemos hacer exit. Y luego podemos evolucionar a este en el mismo que ya tenemos en el campo. Y así ya tenemos exactamente los 6. Ahí está, ahora sí, habilidad EX. Separar materiales, sí. Elegimos los 6. Y se bustean. Ahora sí, wow. Más de 288.000. Digo, porque también se suma todo lo demás. Y ya con eso ya tenemos suficiente como para que sea rango S. Déjenme ponerlo nada más porque vean que si estamos en rango S, sí. Pues sí, con este deck yo creo que es lo mejorcito para poder farmearlo. Digo, porque puedes usar muy bien la habilidad. O cualquier otro deck que pueda hacer varios exits o evolucionar con los exits. O tener más materiales exits. Y ya. Para poder activar la habilidad EX y poder boostear un montón de ataque. Entonces sí, nos quedamos con 329. Pero bueno, esos son los decks de farmeos. Espero les sirvan. Si fue así, no olviden dejarle su buen like. No olviden compartir el videito. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.